Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México, que esta semana, en la sesión del martes 5 de diciembre, en el apartado de efemérides, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, hicieron un balance sobre lo realizado al respecto y sobre los pendientes. La diputada Gabriela Sody Miranda recordó que fue gracias a Gilberto Rincón Gallardo que los gobiernos de todo el mundo volvieron a ver a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, ya que él fue quien impulsó el primer tratado internacional en su defensa desde una perspectiva antidiscriminatoria. La diputada Teresa Ochoa sostuvo que la inclusión de las personas con discapacidad debe proponerse en el empleo, en la movilidad, en la salud y en la educación. La diputada María de Jesús Páez recordó que aún son altas las tasas de los niños que no van a la escuela. José Guadalupe Buenrostro habló justamente de que esa es la tarea de esta Cámara, no dejar a nadie atrás. Y la diputada Norma Aceves García se refirió a la accesibilidad como un derecho llave, y es que sin esta, así lo dijo en tribuna, no pueden hacer una vida independiente. María de los Ángeles Valdés recordó que son 6 millones de personas en México que tienen algún tipo de discapacidad. Y David Ortega Fonseca habló de construir un futuro donde la inclusión sea la norma y no la excepción. También en esta sesión hubo un minuto de silencio y otro de aplausos en memoria de Juan Pablo Adame Alemán, quien fue integrante de la 62 legislatura y senador suplente en la actual, y a quien representantes de todas las bancadas recordaron por la valentía con la que afrontó el cáncer y su capacidad de diálogo y construcción de acuerdos. Se presentaron 17 iniciativas y hubo debate de posiciones encontradas en torno al Poder Judicial y a Correos de México, instituciones involucradas en el dictamen que hizo modificaciones a la Ley de Amparo y que ese día se aprobó aquí. Vamos a la crónica de entonces. En la sesión ordinaria del martes 5 de diciembre, diputadas y diputados de los diversos grupos parlamentarios presentaron iniciativas en temas relacionados con evaluadores profesionales, gastos funerarios, pornografía infantil, acceso a internet, propinas de trabajadores, especulación inmobiliaria, asistencia social para personas adultas mayores y reclutamiento con fines ilícitos. El diputado Armando Contreras Castillo planteó reformar diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de regulación de evaluadores profesionales. Propuesta que surge de la necesidad de contar en nuestro sistema jurídico con un acervo normativo que permita darle certeza jurídica a la actividad de los evaluadores profesionales, la cual repercute en prácticamente todas las transacciones jurídicas. La diputada Itzel Josefina Valderas Hernández presentó una iniciativa que adicione el artículo 30 transitorio a la Ley del Seguro Social en materia de gastos funerarios. De acuerdo con la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección de Prestaciones Médicas, a nivel nacional, en 2022, el IMSS registró más de 186 mil defunciones y en ese mismo año únicamente se tramitaron 118 mil apoyos económicos para gastos funerarios. La diputada Eufrosina Cruz Mendoza presentó dos iniciativas. La primera con proyecto de decreto que reforma los artículos 202 y 261 del Código Penal Federal en materia de pornografía infantil. La segunda con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de acceso a Internet. Para que desde nuestra Carta Magna se garantice la conectividad en todas las escuelas de las comunidades indígenas de este país. Para homologar la sanción a la industria de la pornografía infantil y al abuso sexual digital a nuestras niñas. El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis presentó una iniciativa que reforme el artículo 346 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de que los patrones no puedan condicionar, bajo ninguna circunstancia, la entrega de propinas a los trabajadores. En México, el tema de las propinas ha sido un aspecto esencial en la industria de servicios y la relación laboral entre empleados y empleadores. Hoy en día las propinas representan una parte significativa del ingreso de las y los trabajadores que dependen de ellas para mantener su calidad de vida, especialmente quienes laboran en el sector de servicios.
La diputada Lilia Aguilar Gil presentó una iniciativa que reforma los artículos 3, 10 y 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Lo que estamos pretendiendo es modificar la Ley General de Asentamientos Humanos para que el delito de la especulación sea considerado, primero, un delito grave y, segundo, que las actividades que se hagan desde la alcaldía o una presidencia municipal sean posibles, acuñadas dentro del delito de la especulación. La diputada María Ascensión Álvarez Solís presentó una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 4 de la Ley de Asistencia Social y 22 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para facilitar la búsqueda y obtención de la información que permita acreditar o restablecer la identidad de las personas adultas mayores. Al incremento del número de adultos mayores en situación de calle y en abandono que no cuentan con vivienda, casa, hogar o albergues, que trabajan en espacios que no son adecuados para ellos y para ellas. Y por sorprendente que se escuche, muchos no cuentan con documentos que acrediten su identidad. La diputada Leslie Estefanía Rodríguez Arabia presentó una iniciativa que adiciona un artículo 201 bis y un artículo 201 bis 2 al Código Penal Federal, con el objetivo de tipificar el delito de reclutamiento con fines ilícitos. En México, la creciente y alarmante generación de violencia, así como el reclutamiento y el atractivo clientelismo de nuestra niñez y adolescencia frente a los grupos delincuenciales que operan en gran parte del territorio de nuestro país, revelan una realidad alarmante, exigiendo nuestra atención y acción inmediata ante esta grave problemática. Continuando con el análisis del quinto informe de gobierno, el martes 5 de diciembre compareció ante las Comisiones Unidas de Vigilancia y Auditoría y de Transparencia y Anticorrupción el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, quien informó haber presentado 99 denuncias penales de octubre de 2022 a septiembre de este año, asociadas con enriquecimiento ilícito, ejercicio ilícito del servicio público, peculado y abuso de autoridad. Explicó que las revisiones hechas a los programas sociales mostraron que el 94% de sus destinatarios cumplieron los requisitos de elegibilidad y que en el 99% de las pruebas realizadas se comprobó la inexistencia de pagos duplicados. El funcionario detalló que su dependencia emitió 250 resoluciones sancionatorias a proveedores y contratistas que incumplieron con la normatividad de adquisiciones y de obra pública. Estos casos sumaron un total de 1.102 millones de pesos en multas y se dieron 173 inhabilitaciones. Y en cuanto a procedimientos de responsabilidades administrativas graves, 771 fueron remitidas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para su resolución. El secretario fue cuestionado por diputados sobre irregularidades acumuladas en lo que va del sexenio en Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex. Reconoció que estas ascendieron a 9.500 millones de pesos, negando que se tratara de un desfalco de 15.000 millones de pesos, cifra señalada por la oposición conforme al seguimiento de las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación. En la comparecencia, el funcionario respondió a críticas y señalamientos sobre medicamentos, adquisición de vacunas a sobreprecio, compras públicas por adjudicación directa, anomalías en el extinto Instituto de Salud para el Bienestar, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. En sus respuestas fue insistente en que las irregularidades en estos dos últimos casos, como en Segalmex, se han magnificado. Vamos a la crónica de ese intercambio entre poderes, el representante del Ejecutivo para prevenir la corrupción y los legisladores a cargo de darle seguimiento. El martes 5 de diciembre compareció ante las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, el titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, con motivo del análisis del quinto informe de gobierno. En su intervención, el secretario apuntó que la Secretaría de la Función Pública ha fomentado la participación ciudadana en la Contraloría Social, como testigos sociales en los procesos de contratación, los sistemas de denuncia y de alertadores de la corrupción y el fomento de la integridad empresarial. Por medio del control interno,
que incluye la operación de esos cuerpos colegiados, identificamos y gestionamos los riesgos de ineficacia y corrupción para evitar su materialización. Los programas sociales son el medio para mejorar el bienestar de la población desfavorecida, para constatar que los recursos lleguen directamente a los beneficiarios. Se cuenta con el Sistema Integral de Información de Padrones Gubernamentales. Posteriormente, las y los diputados dieron sus posicionamientos. La Secretaría de la Función Pública ha trabajado incansablemente para promover la ética en el servicio público y la participación ciudadana. Ha velado por el fortalecimiento, los mecanismos de control interno y para que se realicen auditorías en áreas clave, demostrando el compromiso con la transparencia. El informe que usted nos presenta nos ofrece cifras que deberían representar progreso, pero en cambio nos enfrentamos a un espejismo de eficiencia. Las acciones superficiales y las medidas a medias han sido la norma. Y mientras tanto, la vida de la gente común sigue siendo afectada por decisiones tomadas en corredores corruptos de poder, distantes de la realidad cotidiana. Que el combate a la corrupción no solo sea un discurso hueco y repetitivo, que de verdad se sancione. Porque en la reflexión se pueden encontrar algunas respuestas. Y de ello, aseguramos que la persona titular de esta secretaría debe ser más cercana al pueblo que a ningún partido. Morena no son los jefes. Señalemos y sancionemos los actos de corrupción. La Secretaría de la Función Pública ha promovido un cambio de paradigma en la versión tradicional de lo que era la transparencia, la gestión pública y la rendición de cuentas basado en un enfoque vertical y horizontal. Ahora la perspectiva es otra. Y se transita hacia un esquema donde se incluye la participación de la ciudadanía. El combate a la corrupción ha sido pieza clave, lo subrayo, pieza clave para lograr los avances que se han tenido en esta cuarta transformación. No podríamos pensar, por ejemplo, en el éxito de los programas sociales sin haber combatido la corrupción de los intermediarios. No podrían haberse logrado las obras de infraestructura sin combatir los desvíos de recursos. En el año 2020, los mexicanos en encuestas que se realizaron señalaban que después de la inseguridad, el problema que más les preocupaba y les indignaba era la corrupción. Después de la pandemia, pasó a ocupar el tercer lugar. Es la preocupación por la seguridad, por la salud, pero está la corrupción en los primeros tres lugares de preocupación de la ciudadanía. Los programas sociales a cuatro años de esta administración siguen siendo los más observados en la cuenta pública por la Auditoría Superior de la Federación. Los casos de corrupción en este gobierno han sido muchos. Y en la función pública, la compra de más del 80% de bienes y servicios mediante adjudicaciones directas dan cuenta de la terrible opacidad con la que se gobierna. En la sesión del miércoles 6 de diciembre hubo efemérides, recordatorios por Francisco Zarco, el Día de los Derechos Humanos. Y en la agenda política se abordó la situación del Estado de Nuevo León. Además, salieron adelante 7 dictámenes relacionados con el tratamiento del cáncer de mama en las instituciones de salud pública. El derecho de las y los niños en su temprana infancia a la recreación, al juego y la importancia de promoverlo. El cumplimiento del principio de la paridad de género en la integración del cuerpo diplomático. La ampliación del concepto de agentes de la sociedad rural para incluir a participantes en la producción, transformación y distribución y comercialización de fertilizantes en la ley correspondiente. También para garantizar el derecho a decidir al prestador del servicio de arrastre y salvamento de las carreteras del país. Y como parte de los 16 días de activismo iniciados el 25 de noviembre, en el impulso de una vida libre de la violencia para las mujeres, también salió adelante un cambio relevante: incorporar en la ley la definición de que el maltrato laboral por embarazo es un acto de discriminación.
Enviado a los senadores para continuar con el proceso legislativo, este dictamen indica que constituirá discriminación laboral y docente los actos y omisiones en contra de una mujer por encontrarse embarazada. La incorporación de este señalamiento se sustenta en el hecho de que ello vulnera los derechos a la igualdad, a la maternidad, al embarazo y a la lactancia. El dictamen plantea que las entidades federativas y la Ciudad de México promoverán que la discriminación por embarazo es un delito y los tres órdenes de gobierno proporcionarán atención legal y de salud integral a quienes afronten esta situación. También se indica que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social deberá realizar las acciones necesarias para que las autoridades del área lleven a cabo un registro confiable sobre casos de discriminación, permitiendo identificar el tipo de conducta de que se trata, los derechos que fueron vulnerados y el perfil del agresor. Vamos a la semblanza de esa sesión. En la sesión ordinaria del 6 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para prevenir y erradicar la discriminación laboral por embarazo. Este dictamen es de suma importancia porque pretende establecer que constituye violencia laboral cuando existe discriminación, distinción, exclusión o restricción en contra de una mujer solicitante de empleo o empleada debido a su maternidad, debido a su embarazo, debido a su lactancia, porque hemos escuchado miles de testimonios que aun cuando la ley lo prohíbe, te piden prueba de embarazo. Con la finalidad de establecer que los Institutos Nacionales de Salud promuevan acciones encaminadas a la protección de la salud de las mujeres, específicamente hacia aquellas que enfrentan situaciones oncológicas, diputadas y diputados aprobaron con 443 votos a favor y 2 abstenciones el dictamen por el que se adiciona la fracción 14ª del artículo 6 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. El cáncer de mama es la primera causa de mortalidad por neoplasias en mujeres mexicanas mayores de 25 años. El 90% de los casos de cáncer de mama se detectan en etapas tardías. Compañeras y compañeros diputados, la protección de la salud de las mujeres es una tarea fundamental. De igual forma, aprobaron con 444 votos a favor modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que los espacios destinados a su descanso y a esparcimiento se mantengan en condiciones óptimas para dichas actividades. En este ritmo intenso de trabajo, de tanto el padre, la madre y a veces los integrantes mayores de la familia, la niñez está en espacios cerrados, abusando del uso de la tecnología u olvidados del esparcimiento libre. Es importante mencionar que el derecho al esparcimiento es un derecho fundamental, básico como el trabajo, la salud, la educación, y nadie debe ser privado de este por razones de género, religión, edad, raza, discapacidad o condición económica. Con el objetivo de que en la designación de embajadores y cónsules generales se procure la paridad de género, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 440 votos a favor el dictamen por el que se reforma el artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. La paridad de género es un principio constitucional que permite la participación equilibrada, justa y legal, que asegura que al igual que los hombres, las mujeres en toda diversidad tengan una participación y representación igualitaria en la vida democrática de nuestro país. El miércoles 6 de diciembre se conmemoró aquí en la Cámara de Diputados el 20 aniversario de las casas de las mujeres indígenas y afromexicanas, con la participación de varias de las responsables de estos espacios en comunidades y pueblos de toda la República. Fue una oportunidad para repasar lo sucedido durante las últimas 2 décadas, con lo que representa un movimiento nacional de reivindicación de derechos, de denuncia por la discriminación y de construcción de respuestas institucionales, sí, pero que son producto de la organización y de la conciencia de decenas de mujeres que realizan trabajo comunitario.
El conversatorio sostenido por las pioneras de este programa, surgido en 2003 con la entonces Comisión para los Pueblos Indígenas, la CDI, dejó testimonio de cómo el reclamo al derecho a la salud materna fue determinante en la construcción de esta red que colocó en el centro de la agenda de las mujeres indígenas y afromexicanas la violencia obstétrica de la que son víctimas, con cifras agraviantes en el caso de muertes maternas durante el embarazo y el parto. Destinatarias de recursos públicos, estas casas son también producto del respaldo de la sociedad civil y de organismos internacionales, y se han convertido en promotoras de la salud sexual y reproductiva, poniéndole un alto al embarazo adolescente y a los matrimonios infantiles, temas tabú hasta hace poco. Participaron en este encuentro y recuento funcionarias del Instituto Nacional de las Mujeres, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y de la Secretaría de Salud, destacando la relevancia de la interculturalidad en las políticas públicas y las aportaciones que las parteras de las comunidades indígenas y afromexicanas han realizado en un tema que afecta a toda la población femenina mexicana, la violencia obstétrica. Vamos a la crónica de esta jornada de las historias de activismo por una vida libre de violencia. El 6 de diciembre de 2023, la Cámara de Diputados realizó el foro Las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana, 20 años caminando para el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas a una vida libre de violencia. La diputada Olga Luz Espinosa Morales, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, consideró que las alianzas estratégicas entre mujeres son fundamentales para que se pueda avanzar en la igualdad. Dice InMujeres que el 49% de las mujeres indígenas vivieron situaciones de violencia por parte de su actual o última pareja. El tipo más frecuente fue el emocional, con un 38.9%, siguió la violencia económica o patrimonial con el 21.5%, la física con el 20.8% y la sexual con el 7.7%. Las anteriores son cifras. Ustedes, estimadas compañeras, saben que cada caso es una suma de angustia, de dolores, de sufrimientos, indignaciones, frustraciones, pero también deben ser alegrías, satisfacciones, ánimos. Solo ustedes saben que los números ya no debemos ser números. La representante de la Red Nacional, CAMIA, Nesli Ku Chai, reconoció el compromiso de fortalecer los programas de apoyo desde las instituciones. Por eso estamos muy agradecidas con la diputada Marcela, ahora aquí la diputada Olga nos ha dedicado unas palabras de ánimo, de guía, también de respaldo y de compromiso en el tema de los derechos, en el tema de la defensa de los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas. La presidenta del Instituto Nacional de la Mujer de México, Nadine Gassman Silverman, informó que actualmente hay 35 casas ubicadas en 17 estados. Estas casas son muy importantes porque, primero, son operadas por mujeres indígenas y afro de las mismas comunidades, que hablan la misma lengua, el mismo idioma, que conocen a las comunidades y que pueden tener una interlocución local para que las mujeres puedan acceder a todos sus derechos. La diputada Reina Celeste Asensio Ortega resaltó la necesidad de implementar la educación sexual en todos los niveles de estudios. En mis comunidades todavía se siguen embarazando a los 13 años. Todavía sigue existiendo la deserción escolar a los 14. Todavía siguen habiendo madres solteras. Y es muy importante, y yo la verdad las felicito muchísimo a todas estas casas, por tocar estos temas que poco se hablan en las comunidades originarias. La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía se pronunció por destinar recursos suficientes para los refugios y las casas CAMIA que han dado cobijo a las mujeres. Tengo dentro de la experiencia de haber visitado una de estas casas y algo lamentable que vi, por ejemplo, es que había una compañera de una de las comunidades serranas a quien habían dado por muerta y que había sufrido violencia a punta de machetazos. Entonces, las huellas vertidas en su cuerpo
eran sinceramente más que evidentes y esa vida estaba trastocada para todos los días de su existencia. Entonces, saber que puede encontrar un espacio y que la dieron por muerta y la encontraron en una barranca. La abrazaron, la llevaron, la atendieron y les fueron dando ese acompañamiento. La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, diputada Irma Juan Carlos, expuso que existen 22 iniciativas en materia de participación política de pueblos indígenas y afromexicanos y acceso a derechos fundamentales a la tierra, a la salud, vivienda y educación. Hemos avanzado apenas esta semana pasada, logramos la aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales de la reforma al artículo 2 para reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, algo histórico, algo que todavía no nos la hemos creído. Termina aquí nuestra emisión semanal de Parlamento Abierto. Gracias por acompañarnos en este espacio que comparte la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México. Hasta la próxima.